Bien, buen día a todos y a todas. Esta iniciativa, en el fondo, parte precisamente de un debate que tuvo lugar en el Pleno a raíz de una interpelación y de una moción que presentara el Partido Socialista, y parte de una preocupación que es precisamente intentar, lo máximo posible, eliminar las figuras que los expertos tecnocráticos llaman de optimización fiscal y que son las que están permitiendo los mecanismos de elusión fiscal, que son los que, junto con la evasión fiscal, pues contribuyen a hacer que a caixa pública, pues los ingresos que nos pertenecerían a todos, queden gravemente debilitada, erosionada. Vivimos, no será preciso, en un contexto de crisis que fue aprovechado por las oligarquías para practicar aquello que David Harvey denomina muy bien acumulación por desposesión, esto es, conlleva un empobrecimiento generalizado de la mayoría social, de la clase trabajadora, y además a una desigualdad decreciente precisamente por todos los mecanismos puestos en marcha por esas oligarquías. Por lo tanto, compre a exigencia de la implacabilidad de los gobiernos, dos ejecutivos, para frear las fugas injustas, desleales e ilegales de ingresos a través de esos mecanismos, repito, de evasión fiscal e elusión fiscal. Las consecuencias, como ya sabéis todos, es el descalabro en la recaudación de impuestos de sociedades, ¿no? 59.500 millones de euros, calcúlase, responden a fraude fiscal, dos que el 72% corresponde a grandes empresas en nuestro país. Solo las empresas do IBEX posúen 810 filiales en paraísos fiscales. Todo esto, lógicamente, empobrece o Estado, es profundamente insolidario y crea desconfianza en la ciudadanía. Y además, esto tiene un doble efecto negativo. No quisimos hablar, los propios países que forman parte, curiosamente, dos países que reciben por parte del Estado español ayuda oficial o desenvolvimiento, porque las multinacionales, incluidas las españolas, pues a través de estas prácticas de evasión e elusión fiscal, pues fan que milleiros de millones de euros, dólares, vayan a paraísos fiscales y, por lo tanto, privan a esos países, a esas sociedades, poder avanzar y mejorar. Un par de ejemplos. De África, entre 1997 y 2008, calcúlase que los mecanismos de evasión e elusión fiscal privaron a ese continente de 1,8 billones. Eso es terrible. Y luego imos con la retórica de los objetivos de desarrollo del milenio que no se pudieron cumplir. Lógicamente, es imposible que se cumplan así. Por poner otro ejemplo, en Sierra Leona, 6 empresas obtienen incentivos fiscales que equivalen al 59% del orzamento de ese país, que luego fue sacudido por lo ébola y no pudo hacerle frente. Es decir, es la perversión, lógicamente, de la chantaje que impone el libre comercio y los acuerdos, los tratados de libre comercio, como ahora mismo que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, no so que decimos que no abonda co discurso, no abonda con preocuparse, compra impedir la existencia de estrategias no solo de evasión fiscal, que es ilegal, sino sobre todo de ilusión, o que se llama optimización fiscal, una xerga postmodernista que se ensina en las facultades de empresas y de economía. Europa, de feito, como ya dijimos en aquella ocasión, o Pleno amosó a su preocupación e decidir a crear en febrero de 2015 una comisión parlamentar especial sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos semejantes, precisamente para tratar de impedir las prácticas fiscales de erosión, reforzar la cooperación administrativa entre los servicios fiscales europeos y trabajar, lógicamente, para impedir esto que, lógicamente, fulmina las posibilidades, porque es un robo, como decimos en nuestra iniciativa, un doble robo, robo de la plusvalía que xera a clase trabajadora, y lógicamente un robo porque ese dinero no reverte en procesos de redistribución de riqueza, en no afortala, lógicamente, los servicios públicos.
Un deses mecanismos no noso país e por así recoñecido absolutamente nos informes de organismos que estudan como se está producindo as estrategias de optimización fiscal, pois son as empresas de tenencia de valores estranxeiros. De feito, pódese dicir, en resumo, que esta figura converte o noso país, de facto, nun paraíso fiscal. E así figuran think tanks que divulgan criterios de opinión sobre a conveniencia de residenciar no noso país as súas estrategias financieras para precisamente evitar tributar o que deben tributar non só aquí, senón sobre todo no país en que están exercendo e realizando ese traballo. É dicir, e logo imos precisamente a facer unha axuda oficial ao desenvolvemento que é totalmente un discurso hipócrita, totalmente pernicioso. As ETVE apenas tributan e, como digo, converten o noso Estado nun paraíso fiscal. Consiste nun proceso de desfiscalización, xa que estas empresas sequera veñen acompañadas de creación de estruturas productivas e nin crean valor real e duradeiro, ademais de contribuir a socavar as bases fiscais de outros países. E isto é importante. Falamos da que afectan aquí, pero afectan ali. É dicir, falamos da cooperación, falamos da solidaridade ben entendida, e non como esa cooperación que é perniciosa. Os capitais mobilizados non tributan nin a entrada nin a saída. Os dividendos, beneficios e plusvalías que xeren as empresas estranxeiras nas que participan as ETV están exentas de pago. Tampouco tributa o reparto de beneficios aos socios. É dicir, incluso mellora con respecto aos holdings, a un holding europeo que existen por aí. Unha ETVE pode pedir un préstamo millonario para adquirir participacións estranxeiras e, polo tanto, deducir os custos financieiros. Facenda considera os deducibles no imposto de sociedades para favorecer o investimento. Mas, lóxicamente, non é certo. O efecto negativo é maior que o suposto efecto positivo. Suposto. Na recente reforma fiscal incrementouse o valor de inversión inicial até 20 millóns de euros para poder acceder ao réxime da ETVE, pero é insuficiente, porque a estrategia é precisamente non ter estrutura productiva, senón optimizar a fiscalidade do grupo empresario. É dicir, créase para optimizar, non se crea para crear emprego, non se crea para producir e crear traballo, senón créanse para optimizar os resultados financieros do grupo empresarial. Elimínase a dobre imposición, como dicíamos, por dividendos e plusvalías, facilita a repatriación de dividendos polas filiais, a sociedade holding constituída en España non tributa, etc. Toda unha declaración de intencións sobre a porta aberta para permitir a elusión fiscal con implicacións para as clases traballadoras de fora e as de aquí. E interesa, sobre todo, como foi definida polo propio Ministerio de Economía e Competitividade. Sociedades instrumentais cuxa existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro dun mesmo grupo empresarial e, en moitos casos, os seus investimentos carecen de efectos económicos directos. Pois ben, escoitando e recoñecendo esta existencia, desde logo, nos entendemos que non se pode permitir e tolerar que exista unha figura xurídica destinada á elusión fiscal. A nos parécenos profundamente insolidario. Parecenos que fuxe da ética democrática, da responsabilidade fiscal, da equidade, da solidaridade que afecta aquí e afecta a clase traballadora que xera esa plusvalía. Polo tanto, nos o que pedimos nesta iniciativa é moi sinxelo. Dirixirse, que o Parlamento Galego se dirixa o Goberno Galego para que este se dirixa ao Goberno Central e suprima a figura xurídica das empresas de tenencia de valores estranxeiros e todos os privilexios fiscais que conlevan. É dicir, pedimos a supresión da figura, porque nos entendemos que é necesario e fundamental nunha sociedade democrática que, ademais, en Europa, que exista preocupación, pero parece que estamos practicando sempre o dobre discurso de, por un lado, dicir que nos preocupa e, polo outro, facilitar e favorecer a existencia de estrategias e outras estruturas que permiten o xogo das multinacionais e das grandes empresas. Por lo tanto, nos o que solicitamos é iso e agardamos o apoio dos grupos desta comisión.